Barry Wheeler estaba loco de contento. Se había metido en un avión después de que Al y Alice ignorasen sus llamadas durante varios días. Tal vez estuviesen disfrutando de una segunda luna de miel. Pero Barry no lo creía. Al estaba demasiado inquieto para ello. Insomne, preocupado. Tenía muchos años de experiencia lidiando con Alan Wake y no había vuelta de hoja. Algo andaba mal.
La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. No podía quedarme ahí. Tenía que haber una manera de subir. Había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. Todo aquel equipo forestal. Tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba.
con todo aquel equipo forestal. Tenía que haber algo que pudiese utilizar para llegar arriba. Los oí antes de verlos, lanzándose en picada desde el cielo, chillando. Me di la vuelta cuando la nube se abalanzó sobre mí. Durante un instante pude ver un centenar de ojos muertos, perlas negras que brillaban en la oscuridad. Levanté mi linterna y el enjambre explotó como fuegos artificiales. Sus plumas ardían, convirtiéndose en ceniza. Mis gritos se perdían entre los suyos.
salir para tomar un poco de aire fresco. Y qué gran noche. Seguramente ya se acostaron casi todos, pero si siguen despiertos, háganme caso. Salgan a la calle y respiren hondo. El aire está en calma. El cielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con ustedes. Como saben que en los oyentes soy un ave nocturna. En las noches como esta desearía no estar atado al estudio. En las noches así, un viejo como yo querría vagar en libertad. Pero aquí estoy. Si no, ¿quién les haría compañía toda la noche? Parece que no soy el único que sigue despierto. Hola, ¿estás al aire? Hola, pa. Soy Maurice Horton. Hola, Maurice. ¿Qué quieres contar? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. ¿No es hermoso allá afuera? Sí, pero pa, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. ¿Sería un conejo? Claro, a Toby le encantan los conejos. Sí, seguro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez lo recoja. Tiene mi número en el collar. Toby es un perro dócil. Oh, Toby adora a la gente. Normalmente vuelve, pero estamos bastante lejos de casa y parece que se ha perdido. No es mal perro, pero en ocasiones es demasiado tonto. Bien, Maurice, hemos oído tu mensaje. Espero que vuelva pronto. Sí, gracias, Pat. Te deseo buenas noches. Al principio seguía encontrando las páginas casi de forma accidental. El libro que no lograba recordar era una profecía terrible y cruel, o un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera incansable, ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvarme. Así podría salvar a Alice. La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Buenas en los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas! ¡Es el mejor! ¡Sin discusión! ¡Es el segundo! ¡El famoso! ¡El Berserk!
Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. Y qué gran noche. Seguramente ya se acostaron casi todos, pero si siguen despiertos, háganme caso. Salgan a la calle y respiren. El aire está en calma. El cielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con usted. La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¿Cómo nacen los mejores perritos del estado? ¡El revienta barrigas! ¡Es el mejor! ¡Sin discusión! ¡El monstruo! ¡Es el segundo! ¡El famoso! ¡El tercero! Salir para tomar un poco de aire fresco. Y qué gran noche. Seguramente ya se va. La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Buenas de los mejores perritos del estado! ¡El revienta barrigas! ¡Es el mejor! ¡Sin discusión! ¡El monstruo! ¡Es el segundo! ¡El famoso! ¡El tercero! Thank you.
Me metí en el taller de la gasolinería. Estaba oscuro y en silencio. El lugar era un desastre. Parecía que alguien lo hubiera arrasado o que hubiera sido el escenario de una pelea. Entraba luz a través de una puerta abierta en la pared trasera. Me dirigí hacia allá. Sin previo aviso, me cegó una luz brillante. Un viejo televisor portátil en el estante se había encendido solo. Inexplicablemente podía verme en la pantalla, hablando como un loco.
cabaña de Cauldron Lake? Preguntó. La alguacil me miraba suspicaz. La primera luz del día entraba por las ventanas de la oficina. Tal vez no hubiera podido salir del bosque con vida sin su ayuda. Pero no podía contarle la verdad de lo que me había sucedido la noche anterior. Pensaría que mentía o que estaba loco. Me encerraría y no me ayudaría a encontrar a Alice. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para el progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre los hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. El Night Springs. Esta noche presentamos un suicidio cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser muy valiente para cambiar el guión. El Dr. Barclay Colvin, quien ha convocado a una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Damas y caballeros de la prensa, soy el Dr. Barclay Colvin. Y me alegro de que muchos hayan podido venir aquí hoy, al Instituto Mark. Esta noche voy a realizar una demostración práctica de la interpretación de los mundos paralelos. Como podrán ver, tengo cargada esta pistola de 9 milímetros. Será parte de una teoría experimental. Y ahora, el experimento. Se trata de un suicidio cuántico. ¿Ha dicho suicidio? ¿Esa pistola es de verdad? Bromea, ¿no? Por favor, tranquilícese. No hay ningún riesgo. Observen lo que sucede cuando coloco el arma contra mi propia prenda. Ahora, tal vez crean que se trata de una bala de salva. No es así. Observen el florero. Y aún así, esta pistola no puede hacerme ni un rasguño. Cada vez que jalo el gatillo, dos nuevas realidades aparecen. En una, el arma no se dispara. Y en la otra, sí lo hace. Con mi máquina aquí, garantizo que nuestra realidad sea siempre la primera. Y me he proporcionado a mí mismo la inmortalidad cuántica. Bajo ninguna circunstancia, esta pistola me matará. Espere. ¿Está diciendo que cada vez que dispara el arma en otra realidad, usted muere? Sí, por supuesto, pero eso es completamente trivial. Hay un infinito número de cosas que pasan en este momento y siempre pasan en alguna parte. El punto es que eso que sucedió no pasó aquí. Está loco, Colvin. ¿Loco? ¿Loco? ¡Hey! ¿Se supone que esto tenía que estar enchufado? ¡Tropecé con el cable! ¡Estúpidos! ¡Contemplen mi inmortalidad cuántica! Pobre Dr. Colvin. ¿Condenado por su propia soberbia o por la ignorancia de la masa? Tal vez debería haber dejado la caja cerrada. Tal vez debería haber ignorado la desintegración del átomo. La curiosidad suele matar al gato. Night Springs.
¡Ugh!